encantada de estar con ustedes. Bienvenidos al noveno programa de la serie Quehacer Virtual. El propósito es ver desde docentes y estudiantes qué hay con el quehacer virtual. En esta ocasión vamos a ver entre clases presenciales y virtuales. Bienvenidos, comenzamos. Hola, espero se encuentren bien. Soy Tania Karina Lugueno, tengo 29 años, vivo en el Estado de México y estoy cursando el séptimo semestre de la licenciatura en Pedagogía, modalidad a distancia de la UNAM. Actualmente soy analista del área de finanzas de una empresa comercial y previo a esto fui asesora de seguros. Curiosamente, en ambas empresas proponía programas de capacitación por las necesidades del área que identificaba. El interés por la enseñanza surge en mi experiencia como guía educativo en Papalote Museo del Niño, en donde interactuaba con personas de diferentes edades. Y, al siempre haber sido un sueño pertenecer a la UNAM, decidí emprender el reto. Mi objetivo es titularme y comenzar a ejercer la licenciatura en pedagogía, diseñando programas y teniendo interacción con las estrategias didácticas que las personas necesitamos para nuestro propia formación y propio desarrollo humano en cualquier ámbito laboral. Muchas gracias. Procuro motivar a mis estudiantes, ¿no? Buscando opciones de motivación, de buscar que se organicen, porque creo que la base para trabajar en casa es respetar los tiempos. Buscar tener un horario y que defiendan ese horario, porque estar en casa es muy fácil que todo el mundo voltee y diga, ah, la mamá está aquí, entonces a mamá le puedo pedir, a mamá la puedo interrumpir, ¿no? Entonces, defender esos horarios es como apartarte o como explicarles que estás estudiando, que no pueden, que no porque estés en casa estás para atenderlos, ¿no? Sea la mamá, el papá, o el hijo, porque también llega la mamá a pedirle al hijo, ay, ayúdame a levantar la caja hoy, ¿o no? Entonces, es como defender los horarios, es algo que me parece muy importante. Otra cosa es ser muy organizados con los tiempos, ¿no? Porque siempre que estamos en casa es como, ay, bueno, un ratito, veo otro capítulo de la serie y entonces, después, ¿no? Y te picas y te picas. Y luego, bueno, mañana me emparejo, mañana le dedico el doble. Y tampoco pasa. Entonces hay que ser muy organizados, muy defendiendo mucho nuestro espacio de estudio o de trabajo, ¿no? Porque nosotros también que estamos en casa trabajando a distancia, igual nos pasa de, al ratito me conecto y al ratito, y cuando checas la computadora, en lugar de 20 mensajes ya tienes 80. Entonces hay que ser muy organizados y hay que tener muy clara la meta, ¿no? ¿Por qué estás haciendo? ¿Por qué estás estudiando? ¿Por qué estás dando clase? Porque si pierdes ese objetivo, es muy fácil caer en la monotonía y en el aburrimiento y de ya me cansé, es que es mucho trabajo, es que me siento agobiada, ¿no? Entonces, si encuentras ese foco y esa motivación dentro de ti, es más fácil poder enfocarse para lograr los objetivos. Hola, estoy súper feliz de la vida. Te presento a Octavio Contreras Borseguí, profesor universitario taquillero. Vamos a ver por qué. Encantada de estar contigo, mi estimado Octavio. Mi estimada doctora Hatsuko, muchísimo gusto de volvernos a encontrar y poder compartir un espacio donde además compartimos el gusto, el placer de dar las clases tanto en presencial como en línea. Oye, sí, te quiero preguntar, entre la presencialidad y la virtualidad o la presencialidad virtual, ¿cómo la ves en este regreso a clases? ¿Cómo le estás haciendo? Para mí ha sido un placer, después de un año de estar en esta circunstancia un tanto forzada, el empezar a encontrarle cuáles son las cosas que sí me funcionaron, cuáles son las cosas que no funcionaron tanto, o lo más importante, que funcionaron a lo mejor en el primer semestre, pero ya no te jalaron tan bien con el segundo y ahora vamos a tener que refigurarlo. No me funcionó en el primero, pero no significa que no me vaya a funcionar ahora, porque el primer punto fundamental es no solo adecuarme como yo lo voy a dar, sino también
tomarle el pulso a los chavos. También checar cómo van los grupos, porque tú sabes que todos tienen distintas formas de aprender y las formas de cada uno de los grupos depende de la combinación de los elementos. Entonces, la famosa frase de tenemos que aprender a desaprender lo aprendido, Yoda, estoy citando a Yoda en el episodio que fue el 6, no es cierto, el episodio 5 de la Guerra de las Galaxias. Tú recuerdas que es lo fundamental que se nos está diciendo, ¿no? Y si hay algo que requiere el profesor del siglo XXI, es aprender a reinventarse constantemente. Oye, ¿cómo has enfrentado tú justo todos estos retos? ¿Cómo miras este regreso a clases? ¿Qué es lo que tú vas a hacer? Háblanos, por favor, ¿tú qué piensas de las clases, el regreso a clase, la presencialidad, la virtualidad? Dinos. Para mí, en lo particular, y sí, obviamente es una opinión que no está bien ni mal, es una opinión. Sí. Yo, por ver todos los ajustes que ha hecho mi institución, la Universidad Iberoamericana, ellos también se pusieron las pilas e hicieron una remodelación gigantesca a los espacios de los pasillos, a los salones. Me habló el de control de salones para decirme qué necesitan. Sí, ahora sí que para hacer su magia, ¿qué necesitan que usted me pueda sugerir, no? El sentido de querer regresar, pues me muero de ganas por ver cómo se ha modificado mi institución con la que yo llegué cuando empezó a funcionar por allá lejano de año de 1989, ¿no? Pero también hay muchas cosas que he aprendido a manejar y que he aprendido a disfrutar mucho en el uso. Me encanta el uso de la tecnología, a pesar de que yo soy historiador. Me encanta el uso de la tecnología y las aplicaciones y los programas y los videos y las ediciones. Entonces, el combinar ambas cosas es algo que siempre va a ser un reto, porque no todos los grupos, como te decía, no todos los grupos jalan igual, ¿no? Y no todos los procesos funcionan de la misma manera. Y siempre el tener que estar ajustando este detallito, ajustando el otro, a mí no me gusta. Ya quedó, ya la materia está perfecta. Cuando dices eso, te van a cambiar el plan de estudios, te van a llegar alumnos más retadores, etcétera. Entonces, para mí ha sido un reto, ha sido un gusto. Y afortunadamente, mi entorno personal y mi entorno familiar ha ayudado, porque tampoco soy ajeno a que a muchos les ha costado trabajo porque el ambiente familiar no ha ayudado en las cuestiones de las enfermedades. Y pues claro, esto te pega como individuo. Eres persona antes que maestro. Hola, soy Fernanda Escalante, estudiante de la licenciatura de Pedagogía en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. En esta ocasión, me gustaría compartirles un poco de mi experiencia como madre en este regreso a clases. Unos días antes de que diera inicio el ciclo escolar, las escuelas se pusieron en contacto con los padres de familia para saber de qué manera queríamos que nuestros hijos regresaran a las clases, de manera virtual o manera presencial. La mayoría de los padres que optó por el regreso a clases presenciales manifestaron que durante el ciclo pasado sus hijos no habían aprendido nada y por lo tanto se veían en la necesidad y urgencia de mandar a sus hijos a las clases presenciales para recuperar el tiempo perdido. Esta respuesta me causó total asombro, pues considero que si bien es cierto, algunos aprendizajes no lograron consolidarse, sobre todo aquellos que se basan en lo que el currículum dicta, también se lograron otro tipo de aprendizajes. Hablo de los aprendizajes socioafectivos. Los niños tuvieron que aprender desde el uso correcto del cubrebocas, el constante lavado de manos, la aplicación del gel antibacterial y todas estas medidas que tuvieron que aplicar en su vida diaria. Y así como también el caso, lamentablemente, de algunos niños que tuvieron pérdidas o alguna separación y que tuvieron que enfrentarse a este proceso. Lamentablemente, el examen diagnóstico que se está aplicando actualmente no contempla los aprendizajes cotidianos, es decir, aquellos que se vinculan con los aspectos más significativos de la vida de los niños. Simplemente trata de enfocarse en los resultados, en si el niño sabe o no sabe, si el niño es apto o no es apto. Creo que es muy importante que estos aprendizajes sean tomados en cuenta a la hora de hacer una evaluación diagnóstica, pues estos aprendizajes son los que reflejan la realidad en la que los niños actualmente se encuentran. Y a raíz de estos, podemos determinar las necesidades educativas, que no son las mismas que antes de la pandemia. Hola, yo les voy a platicar un poco lo que hicimos en pandemia. Inicialmente yo entré a trabajar a una empresa justo acá, empezando la pandemia el año pasado, y lo primero que tuvimos que hacer es ver el plan de internet, ya que mi esposo y yo tuvimos que empezar a trabajar desde casa. La siguiente fue poner un poco de límites a la hora de estar trabajando, porque hay veces que estás muy concentrado y eres muy productivo y pues pierdes un poco de convivencia familiar.
Entonces, eso fue como una segunda etapa. Y también algo muy importante que hicimos fue empezar a tener un poco más de comunicación él y yo, para que no perdamos todo el tiempo en la computadora y estar todo el tiempo conectados. Creo que es muy importante, a pesar de que estamos como en un momento virtual, también tener una convivencia con la familia. Nice. Eso no me lo esperaba. Oh, really? No se vayan de pinta. En un momento regresamos. Nos vamos a una pausa. Mándenos, por favor, sus contribuciones y comentarios a nuestras redes sociales. Me encuentran en Facebook, Twitter e Instagram como Hatsuko Nakamura. Me dará mucho gusto recibir noticias de ustedes. Y estamos de regreso en El Quehacer Virtual. Y vamos ahora a ver el recreo y la hora libre. Hola, gracias por invitarme. Bien, solamente que tengo ganas de ir a la escuela porque no me siento bien en clases virtuales. Con una aplicación, a veces en la aplicación hay una opción para videollamar y llamar. A veces cuando tenemos tarea, primero hacemos la tarea y luego empezamos a jugar, a contar chistes y así. Durante este año y medio de pandemia y de clases en línea, la socialización que he tenido con mis compañeros pues no ha sido tan fructífera, por lo mismo que las clases han sido bajo una plataforma en línea. Y pues obviamente no es como que a media clase o el profe ahí estando presente en la conferencia, pues platicas con él mientras estamos haciendo trabajos. O sea, aparte de que todos están en su casa, nadie tiene la cámara prendida o están de que tirados haciendo nada. Y obviamente pues sí tenemos recesos, bueno, teníamos breaks entre clases porque pues mis clases son de 4 horas. Entonces pues sí teníamos breaks de media hora, 40, 45 minutos. Pero pues obviamente como estamos en nuestras casas, nada más te desconectas de la llamada y pues haces tus cosas aquí en la casa, de que te puedes tirar una siesta, puedes ir a comer o puedes ir a almorzar o ya sea lo que quieras hacer dentro de tus breaks. No era como que nos quedábamos dentro de las conferencias para platicar entre nosotros. Y pues ahora en este momento de que sí tengo, bajo este semestre tengo un sistema híbrido, ya estoy yendo a clases presenciales. En estos momentos pues ya conozco presencialmente en persona a varios compañeros, obviamente pues ya platico con ellos como no lo hacía antes detrás de los 3 semestres que tuve en línea. Y pues los breaks por el momento en esta clase han sido de que 10 minutos, por lo mismo que no tenemos breaks así de que puedas ir a la cafetería, por lo mismo que está cerrado todo. O sea, la verdad es que mi universidad está toda cerrada, nada más vamos a tomar nuestra clase. Entonces pues los recesos son dentro del salón y pues nada más es de que el profe dejando de dar información y pues ya ahí platicamos entre nosotros, obviamente de que manteniendo la sana distancia, cada quien en su mesa y pues platicando con el cubrebocas puesto, normal, de que como si fuera un aula de salón de clases. Gracias por seguir con nosotros. Vamos al segundo segmento de nuestro invitado, Octavio, que además les quiero decir que él es asesor tecnopedagógico del Departamento de Historia y también, ¿qué creen? Es capacitador Brightspace y docente distinguido de Apple. ¿Sabes qué gusto que estés con nosotros? Porque seguramente tú nos puedes dar algunas pautas para los profesores. ¿Cómo ves tú? ¿Cómo podemos los profesores hacer mejor nuestro trabajo? Lo primero es retomar ese gusto por lo que se supone que nosotros tuvimos el privilegio de escoger. Que ya el hecho de poder decir voy a estudiar tal carrera ya es un privilegio. Pero el otro es también saberlo proyectar.
porque aquí entra la personalidad de los respectivos individuos y tú sabes que hay personas que adoran su trabajo, pero en su forma de ser son un tanto secas, son un tanto duras o les cuesta trabajo. Un colega que tú conoces es buenísimo, tú lo has tenido en aula, tú lo has tenido en salón, pero nada más ve el foquito rojo, nada más ve el foquito verde y le empieza la trabazón en automático. Y él lo reconoce, conoce que es su debilidad, la ha tenido que trabajar en este año, ¿no? De que, pues, aquí a fuerza tengo que estar ante la cámara, pues ni modo que ahora me justifique de así soy. Es lo clásico que nosotros hemos visto hasta para las cuestiones de género. Cuando alguien nos dice, es que yo así soy, a ver, no, espérate, así te has comportado. Tienes que aprender a que son nuevos entornos, nuevos espacios, y en lo particular, buscar el gusto que tú personalmente tienes por lo que a ti tanto te gusta hacer y encontrar otras formas en las que puedes no solo cumplir con tus chavos, sino llegar a un público muchísimo más extenso, y no nos hemos dado cuenta de ello. Oye, menciónanos por favor 3 retos y cómo los has brincado ahora que estás trabajando, porque yo sé que tú dominas toda esta cuestión tecnopedagógica. Sin embargo, ¿qué ocurre con los estudiantes a la hora de que tú necesitas que ellos traigan ciertos elementos para que tus clases puedan ser el hit que son? Porque eres un profesor muy taquillero, quieren los muchachos inscribirse contigo. Cuéntanos tus secretos. El primero es encontrar, y es algo que todos padecemos, ¿no? Y sobre todo de las últimas generaciones, y no me refiero nada más ni a centennials ni a millennials, ¿no? Estamos hablando de algo que mis profesores se quejaban de con nosotros en la década de los 80. ¿Por qué no leyeron los 3 capítulos que les dejé? No, el clásico que es que los chavos ya no leen. Pues desde los griegos ya se quejaban de que los chavos son irrespetuosos, que los chavos no pelan, que no hacen caso, ¿no? ¿Cómo le hacemos ante los jóvenes que además ya se han acostumbrado a leer muchas de las cosas en electrónico o verlos divertidos y entretenidos, ¿no? Y que generan un impacto muy fuerte, y que cuando tú les llegas con la historia verdadera de la conquista de la Nueva España, que no está en TikTok, pues muchos dicen en automático, qué flojera me da, ¿no? Qué horror, qué espanto, ¿no? O como dice por ahí el doctor Eduardo Matos Moctezuma, está dando sus conferencias, pero de repente como que siente que la gente se le está poniendo tensa, dice, bueno, ahora les voy a pasar unos muñequitos para que se entretengan. La doctora Clementina Badcock también, ella da clases en la UNAM, y ya en el posgrado, ella es especialista en códices y en crónicas. Ella menciona, ¿no? Estoy dando la explicación teórica y de repente los alumnos, oiga, Miss, que es el clásico, que ya está la idea de que yo tuve una alumna que me decía, Miss, a mí, porque siempre había tenido puras maestras, imagínate, es la idea. Decía, oiga, ¿y no vamos a ver monitos? Y la maestra dice, monitos, o sea, ¿cómo les explico que es una crónica? ¿Cómo les explico que es un códice? Pero bueno, ya los identifican. El saber que los chavos no necesariamente van a utilizar tu terminología, que van a adaptarla a lo que ellos captan y entienden, que les vas a dar la herramienta para que puedan utilizar los 2 lenguajes, pero sobre todo picarles al gusto de disfrutar lo que ellos están viendo y disfrutar que lo están haciendo, tanto en la virtualidad como en lo presencial cuando es necesario. Muchas gracias, mi estimado Octavio. Un gusto haberte tenido en El Quehacer Virtual. Muchísimas gracias a ti. Hola, mi nombre es Mara Nieto y soy licenciada en Pedagogía, egresada de la Facultad de Filosofía y Letras, modalidad a distancia. El día de hoy les voy a contar cómo fue que me decidí a estudiar esta licenciatura. Primero que nada, les cuento que yo estudié violín en el Conservatorio Nacional de Música. Tengo el grado de profesional asociado en concertista de violín. Desde hace 17 años, a la edad de 17 años, comencé a impartir clases de violín. He tenido alumnos de todas las edades, desde muy pequeñitos de 3 años hasta personas mayores de más de 70. Desde que comencé a dar clases me di cuenta que la enseñanza era algo que en realidad me apasionaba. Fue así como empecé a incursionar en los niveles de educación básica, impartiendo clases de educación artística. En una mañana de enero del 2014, mientras estaba impartiéndole clases a los estudiantes de quinto año de primaria, me dije a mí misma, si ya estás laborando dentro del ámbito educativo, ¿por qué no estudias una licenciatura que tenga que ver con todo esto? Fue así como presenté mi examen de ingreso a la máxima casa de estudios.
Decidí la modalidad a distancia debido a que como ya tenía compromisos laborales y una familia, se me dificultaba muchísimo asistir presencialmente a la facultad. Ingresar al SUEYET fue un verdadero reto. No fue nada fácil, debido a que me vi enfrentada al uso de muchas nuevas tecnologías y a una plataforma educativa. Sin embargo, a lo largo de la licenciatura logré alfabetizarme digitalmente y también logré implementar el pensamiento crítico en todas y cada una de las actividades que entregué a lo largo de la carrera. Me di cuenta que el estudio a distancia implica el desarrollo de múltiples competencias y habilidades, tales como la autogestión y el manejo correcto del tiempo. Mi servicio social lo hice dentro del programa UNAMITA, el cual se dedica a cerrar brechas digitales dentro de comunidades marginadas y recónditas. Mi trabajo recepcional fue acerca de la alfabetización digital. Logré titularme con mención honorífica en junio del 2019. Actualmente sigo impartiendo clases de violín y de educación artística. Trato de vincular la teoría con la práctica. Adicionalmente, imparto clases dentro de una universidad particular a los estudiantes de la licenciatura en Ciencias de la Educación. Además, sigo investigando en torno a la alfabetización digital, de manera que, en colaboración con otra compañera que también es egresada de la misma licenciatura y de la misma modalidad, he logrado publicar en un journal de Estados Unidos. Sin duda alguna, estoy orgullosa de haber sido estudiante del sistema a distancia. Estoy dispuesta a seguirme preparando. Todo esto con la finalidad de aportar un poco a que el país tenga una educación de mejor calidad. Muchísimas gracias. Hola, soy Hatsuko, estoy estudiando el posgrado de prostodoncia y hoy vengo a hablarte de tres puntos súper importantes acerca de la prevención en salud oral. ¿Sabías tú que ahora, en época de pandemia, somos más conscientes de cómo se ve la sonrisa en la pantalla? ¿Por qué? Porque nos vemos todo el día en una pantalla y vemos si nuestra sonrisa es súper bonita, cómo tenemos los dientes, la forma. Y eso nos hace pensar, ¿sabes qué? Necesito ir con el dentista. Es súper importante ir con el dentista cada 6 meses. Ir con el dentista ahora es una experiencia padrísima. La odontología ha cambiado de manera exponencial, súper padre, en México, y la experiencia ahora con el dentista es mucho más amigable y más amena. Entonces, si vienes con nosotros, te podemos revisar, te podemos decir cómo estás, qué es lo que necesitas y cómo podemos ayudarte. Es súper importante que cuides tus dientes siempre. La boca refleja nuestra salud en todo el cuerpo. Si tu boca está bien, todo está bien. Entonces, vienes con nosotros, te revisamos, vemos el estado de todo tu cuerpo, tu salud. Podemos decirte qué es lo que necesitas, cómo puedes mejorar. Y nosotros, con todo el gusto, podemos atenderte y darte el apoyo que tú necesitas. Sígueme para más consejos. El desafío que estamos viviendo en la actualidad es la educación virtual. Hoy en día se ha vuelto una necesidad en todo el mundo y ha sido un verdadero reto tanto para alumnos como para los mismos docentes, ya que dicha necesidad surge de improviso. Por lo tanto, es de suma importancia mantener una relación continua con los jóvenes para garantizar una educación integral y de calidad, así como brindar suficientes herramientas y conocimientos que les permita afrontar un futuro cambiante y demandante en todos los ámbitos. La formación a distancia tiene como característica impulsar el aprendizaje autónomo y despertar la curiosidad en los estudiantes, sin dejar a un lado el pensamiento crítico. Algunos tips que recomiendo basados en mi experiencia para aprender mejor son: establecer horarios. Al no asistir de forma presencial a clases y llevar desde casa la educación, ha generado una falta de orden en los tiempos de estudio, por lo que es muy fácil dejar todo para última hora. Es aquí donde casi siempre hay resultados no deseados. Evita todo tipo de distractores. Mientras que estés en tus clases en línea, como lo son las redes sociales, los juegos electrónicos. Estos hacen que pierdas tiempo y concentración.
no te quedes con la duda. Si un tema no lo comprendes, busca otras fuentes de información y no dejes de preguntar a tu profesor. No resolver tus inquietudes a tiempo puede llevarte a no cumplir con los objetivos establecidos. Entrega tus trabajos en tiempo y forma. Este es un compromiso que tienes contigo mismo. El aprendizaje tiene un proceso y cada actividad es importante para lograr conducirlo con éxito. No cometas plagio en tus actividades. Aunque nadie te descubra, siempre sabrás que no tienes ese conocimiento y tarde o temprano se verá reflejado en tu siguiente nivel de estudios o en tu vida diaria. Mejora cada día tus habilidades digitales. Aprende a usar diferentes aplicaciones y herramientas, como la creación de mapas mentales, presentaciones, así como la edición de imágenes, audio, video, entre otros. Aprovechen su vida estudiantil. Obtengan el mayor provecho de esta modalidad virtual. Llegamos al final de nuestro programa. Vamos a escuchar y ver nuestra frase que nos la envió la estudiante Jomara Triana González. Vamos con ella. Aprender a distancia significa conocerte a ti mismo, ya que la modalidad a distancia implica que como estudiantes desarrollemos técnicas congruentes con nuestras habilidades cognitivas que nos permitan lograr el aprendizaje significativo. Interesantísima su frase, ¿cierto? Aprender a distancia significa conocerte a ti mismo, nos dice ella, y cómo conjugar habilidades cognitivas que permitan y faciliten el aprendizaje significativo. Muchas gracias, Jomara, muchas gracias a todos por estar con nosotros y ánimo. Si yo puedo, tú también puedes. Todos podemos. Hasta la próxima.